Háblame sobre los niños. Doctora Halsey. Ya sabes todo sobre eso. Lo secuestraste. Las mentes de los niños aceptan el adoctrinamiento más fácil. Sus cuerpos son más adaptables a la mejora. El resultado fue el soldado definitivo. Gracias a nuestro éxito, cuando el Covenant invadió, estábamos preparados. Doctora Halsey, estás manipulando la historia a tu favor y lo sabes. Desarrollaste a los Spartan para destruir la rebelión humana, no para combatir al Covenant. Cuando cayó un mundo humano tras otro. Cuando solo mis Spartans se interponían entre la humanidad y la extinción. A nadie le preocupaba por qué se habían creado inicialmente. ¿Crees que al final tus decisiones estaban justificadas? Mi obra salvó la raza humana. ¿Crees que fue de ayuda la falta de humanidad de los Spartan? ¿Qué es lo que buscas? Los que vinieron antes que tú eran de inteligencia naval, pero tú eres otra cosa. Los informes indican que los Spartan exhibían leves tendencias antisociales, dificultades para la socialización y la verbalización. Los informes indican un comportamiento eficiente en situaciones peligrosas. Yo suministré las herramientas para eficiencia. ¿Pero crees que el jefe maestro tuvo éxito porque en el fondo no era humano del todo? ¿Qué tiene que ver John con todo esto? ¿Quieres reemplazarlo? El jefe maestro está muerto. Está desaparecido en combate. Catherine. Los Spartan no mueren. Tu error es ver a los Spartan como maquinaria militar. Mis Spartan son el siguiente paso de la humanidad. Nuestro destino. No los subestimes, pero por encima de todo, no los subestimes.